Empecé a jugar cuando tenía 4 años. Empecé en Paraguay gracias a mi mamá y a mis abuelas, que ellas jugaban golf y eran miembros del club. Y así empecé, siguiéndole a mi mamá, ir a jugar 9 hoyitos, y me gustó. Solamente había 3 campos de golf cuando yo jugaba, y ahora hay como 6. O sea que está creciendo, pero igual no es un deporte así súper popular. Yo tuve muchos profesores, pero cuando tenía 8 años me fui a Estados Unidos y empecé a tomar clases de la Academia David Ledbetter. Y desde que tengo 8 años hasta ahora sigo con el mismo sistema y con los mismos profesores. En el 2005 jugué como 9 torneos en el Futures Tours y me fue muy bien. Gané una vez ahí, salí segunda como 3 o 2 veces, y después ya entré al LPGA y fue un año increíble, mi primer año. La verdad que jugué muy bien, estuve cerca de ganar unos cuantos torneos y al final, el último torneo, se me ocurrió ganar. Bueno, fue un torneo muy importante porque era la primera vez que daban $1,000,000 a una golfista femenina. Yo pensé que no iba a cambiar mucho, o sea, como yo jugaba, pero sí vinieron más responsabilidades. Ya habían chicos que me venían y yo era un ejemplo para ellos. Sí, hay que aprender a ganar y hay que aprender a como que concentrarse en las cosas que uno tiene que hacer. Es difícil de encontrar un balance bueno, pero se encuentra. Cuando éramos juniors jugué con Belén, con Azahara, jugué mucho con Carmen, Alonso, y ya me parece que con esas 3 son las que más yo jugué, torneos y días de prácticas. Sí, vine en enero, vine para jugar la clasificación al Tour Europeo y jugamos en La Manga. O sea que estuve ahí por 2 semanitas, estuvo muy lindo. A mí España me encanta, la comida, la gente, o sea, tiene cosas muy similares a la de Paraguay y me hace recordar de Paraguay. Y bueno, la comida, me siento a comer feliz. Lo que más me gusta del golf es que como que te mantiene motivado y te mantiene concentrado a hacer lo que uno quiere. Y también, o sea, a quién no le gusta estar en la naturaleza y en los árboles y el viento y el agua. O sea, es un deporte súper tranquilo y, o sea, no hay mejor oficina en el mundo.